13 de noviembre de 2017. Memoria de Santa Francisca Cabrini. Primera lectura. Sabiduría 1. Amén a la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios, y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema. Porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Salmo Responsorial 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca, y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes, y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino. Evangelio, Lucas 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Auméntanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz esté con ustedes, hermanos. Hoy me gustó mucho el Salmo 138, o puede ser también el Salmo 139, dependiendo cómo ustedes esté en su Biblia. Es hermoso el Salmo de hoy, hermanos, nos dice: Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Qué hermoso saber, hermanos, que Dios nos conoce, que Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón,
Cuando a veces nosotros somos malinterpretados allá afuera en el mundo, la gente a veces no nos conoce, la gente no sabe nuestras intenciones, pero Dios sí sabe la intención, hermanos. A veces pasa que nosotros queremos hacer algo, algo bueno, tenemos buenas intenciones de hacer algo bueno, pero a veces no nos sale bien o a veces no obtenemos los resultados que nosotros queríamos. No obtenemos lo que nosotros teníamos en mente. Mas, sin embargo, aquí nos dice el Salmo que Dios nos conoce, que Dios sabe nuestra intención y es lo importante, hermanos. Mientras Dios sepa la intención de algo, que nosotros tenemos buenas intenciones, eso es lo que importa, hermano. Si los resultados no nos salen como nosotros teníamos pensado, pues ni modo. Pero Dios nos conoce y Dios sabe nuestra intención. A veces pasa que nosotros queremos hacer algo. A veces algunos de nosotros decimos, quisiera ir, quisiera ayudar a los pobres, quisiera ir a este país a ayudar a las personas, quisiera ir a los hospitales a ayudar a los enfermos, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. Pero por ciertas circunstancias de la vida a veces no podemos, a veces no se nos permite. Entonces, Dios conoce la intención, hermanos, y si a veces por alguna razón no podemos hacer lo que queremos, pues sigamos luchando hasta que primeramente Dios algún día se nos conceda hacer esa obra de caridad o hacer ese ministerio, ese servicio que Dios nos pone en el corazón. Dice, apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Aquí nos dice el salmista que es algo que casi casi no comprende, algo misterioso, como decir, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que tu mano esté sobre mí? ¿Cómo es posible, Señor, que tú conoces todo de mí? ¿Cómo es posible, Señor, que apenas la palabra esté en mi boca y tú ya la conoces, Señor? Esto se me hace algo sorprendente, dice el salmista. Está sorprendido del amor y del poder de Dios que existe sobre nosotros. Como Dios, habiendo tantas personas en este mundo, más de 6 billones, como Dios se preocupa por cada uno de nosotros, nos ama, nos entiende, está en cada uno de nosotros. Por eso Él es Dios, porque Él puede lo imposible. Si Dios fuera humano, solamente, pues, si Dios fuera humano no podría hacer lo que hace. Pero como Él es Dios, Él es Espíritu, Él está en todas partes, es omnipotente, todopoderoso, y Él escucha y conoce cada uno de nuestros pensamientos. Por eso Él es Dios y está con nosotros. Dice el Salmo, ¿a dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Y entonces nos está diciendo que no podemos. A donde quiera que nosotros vayamos, allí está Dios. No importa si es en el trabajo, si es en la escuela, si es... Vamos viajando, vamos en el carro, vamos en el autobús, vamos a otro país. Donde quiera que estemos nosotros, allí está el Señor con nosotros. Allí nos acompaña el Señor Jesús, siempre y cuando nosotros lo llevemos en nuestro corazón, siempre y cuando nosotros lo tengamos presente en nuestras vidas. Porque podemos estar adentro de la iglesia y si nosotros estamos pensando en otras cosas, si nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta, pues ¿de qué sirve? Mas sin embargo, podemos estar en otro lugar y si estamos hablando con Él, platicando con Él, orando, rezando, cantando, ahí está el Señor con nosotros. Entonces, hermanos, qué hermoso salmo, me gustó mucho. Salmo 139 o 138, dependiendo su Biblia. Y al final dice, si voy en las alas de la aurora
o me alejo hasta el extremo del mar. También allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Entonces, hermanos, para finalizar, pues nos dice que a donde quiera que estemos, dice al extremo del mar, si voy en las alas de la aurora, allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Que no temamos nada, que el Señor siempre nos protege, que el Señor siempre nos cuida. Hay una parte de la Biblia donde dice que Él tiene contado hasta el último de nuestros cabellos. Y en otra parte del Evangelio nos dice que nosotros valemos mucho más que todos los pajaritos de este mundo. Entonces, qué hermoso, hermanos, que el Señor nos cuida, nos protege y siempre quiere lo mejor para nosotros. Confiemos en este Dios que nos ama y que nos quiere y que nos cuida. Amémoslo más, sigámoslo más, hagamos su voluntad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero adorarte frente a tu trono, mi hermoso Señor. Que me ha
atraviesa mi corazón. Quiero adorarte frente a tu trono, mi hermoso Señor, y contemplar tu bella mirada que me ha conquistado. Y esos tus ojos que eran el fuego, fuego de amor. Tu linda mirada que me atraviesa mi corazón. Quiero adorarte frente a tu trono, mi hermoso Señor.